como es de conocimiento, el Ministerio Público como órgano de este sistema de justicia que se encarga de dar pues seguimiento a este tipo de hechos y de delitos que se pueden presentar, como ha ocurrido en otros eventos de sangre en la provincia, pues siempre se compromete con la responsabilidad de una investigación acabada y de dar con los autores de este tipo de hechos que ciertamente lesiona la ciudadanía. Con respecto al caso de Manuel Hidalgo, pues obviamente el Ministerio Público ha avanzado bastante las investigaciones, las cuales, como conocen y en virtud de las disposiciones del artículo 290, no pueden ser emitidas de manera pública, pero sí garantizamos tanto a los familiares como a las personas que pueden haber resultado afectadas con respecto a este hecho, que estaremos sometiendo a la acción de la justicia a los responsables de este crimen, sin duda, cometido en contra de este ciudadano franco-macorizano. Sí, se encuentran totalmente identificados y, como establecemos en su momento, estaremos presentándolos a la acción de la justicia. Recuerden que detalles relativos a lo que tiene que ver con la investigación, como hemos establecido, no se dan tan a fondo por parte del Ministerio Público, pues obviamente es parte de su responsabilidad descrita por la norma, pero como aseguramos, estaremos haciendo la presentación y en su momento nos estaremos refiriendo a cada una de las personas individualizadas.